Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes al aire en el inicio del fin de semana, aquí en Noticiero del 7, con novedades que se van actualizando, porque esto es tan dinámico, sobre todo si hablamos de cómo está actualmente nuestro sistema sanitario. Para iniciar en ese contexto lo que sería nuestra síntesis de fin de semana, tenemos a Leo Fernández Acosta, algo se había recién ahí, creo. Licenciado Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, que nos va a anticipar de qué manera ya se está viendo a nivel de comentario político también, cuáles fueron los principales ejes al hablar justamente de la cuarentena, los varados y la justicia. Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lili. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está? Bueno, contanos un poquito de qué manera están viendo, dentro de lo que es el análisis del diario, la editorial también, cómo se ha dado los últimos movimientos que han habido con relación al tema de varados y de la justicia. Bueno, todos hemos estado expectantes por lo que ha sucedido la semana pasada. Un poco para que la gente entienda. Venimos de una presentación de un segundo habeas corpus que ha tramitado el juez federal subrogante Fernando Carabajal. Ustedes se acuerdan que la primera presentación de habeas corpus la comentamos hace un par de semanas, tenía que ver con una persona que había pedido ingresar a la provincia, no lo pudo hacer, presentó un habeas corpus, el juez Fernando Carabajal le concedió el habeas corpus, esto fue apelado por la provincia, llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, finalmente la Cámara ratificó todo lo que había decidido el juez federal Fernando Carabajal y este hombre ingresó a la provincia hace aproximadamente 15 días. Después de eso, bueno, hubo, en la previa también hubo, bueno, un cruce de palabras entre el ministro de Trabajo, Seguridad y Justicia, Jorge González, y el juez Fernando Carabajal. En realidad, el ministro González lo había acusado de ser uno de los potenciales causantes de los contagios que se iban a venir a partir de esta decisión del juez federal ratificada por la Cámara de dejar ingresar a personas varadas en la Ruta 11, en Puerto Eva Perón, en la provincia de Chaco, límite con la provincia de Formosa. Después de esto, bueno, las cuestiones fueron tomando un cariz, bueno, de crisis entre poderes, por un lado la justicia federal y por otro lado el gobierno de la provincia, y llegó un segundo habeas corpus que venía en la fila esperando detrás de esta presentación que les contaba, que involucraba a seis personas en particular, personas que habían planteado también que estaba restringida su libertad ambulatoria, por lo tanto presentaban este habeas corpus, y se esperaba que resolviera también el juez subrogante Fernando Carabajal. Esto no ocurrió porque el juez Carabajal se excusó de actuar en esta causa debido a que no se encontraba anímicamente o moralmente o espiritualmente en condiciones de resolver la causa por el ataque que había tenido del gobierno de la provincia, más puntualmente por parte del ministro Jorge González. Así que se excusó de resolver la causa. Esta causa pasó al otro juez federal que tiene la provincia de Formosa, en este caso el juez Pablo Morán, y finalmente el juez Pablo Morán, que tenía un plazo para resolver el habeas corpus, digamos que este tipo de trámites son expeditos, es decir, el juez tiene horas para resolver un habeas corpus, se pasó del plazo, esto tendría que haber salido el viernes de la semana pasada, bueno, pasó todo el fin de semana, nosotros estuvimos averiguando qué era lo que ocurría. Hablamos con el doctor Carlos Lee, que es uno de los magistrados, perdón, de los abogados intervinientes en la causa, que motoriza puntualmente el habeas corpus, y nos dijo: mirá, lo que está pasando es que está habiendo una movida de fichas del gobierno de la provincia para dejar entrar por lo menos a tres de las personas que estaban solicitando este habeas corpus. Esto pasó el fin de semana pasado, entre gallos y medianoche, el gobierno volvió a utilizar una herramienta que ya utilizó en una anterior oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan que en el caso de un hombre que había planteado un habeas corpus, que fue rechazado por el juez Pablo Morán, fue en apelación a la Cámara Federal de Resistencia y en ese ínterin la provincia dejó entrar a este hombre a la provincia, ¿no? El gobierno de la provincia dejó entrar a este hombre a la provincia. Entonces la causa, cuando le recibe en apelación la Cámara Federal, deviene en abstracta porque ya quien había denunciado ya estaba dentro de la provincia. Entonces esta causa queda
en una situación de abstracción, es decir, aquel que estaba denunciando una violación de un derecho ya estaba efectivamente dentro de la provincia. En esta situación se da más o menos la misma estrategia por parte de la provincia. La provincia el fin de semana, de 6 personas que habían planteado un amparo, deja entrar a 3. A ver si me acuerdo los nombres. Uno es Alfredo Alberto Massaro. Alfredo Alberto Massaro es un formoseño que fue, que pretendía, o fue básicamente a la provincia de Corrientes, asistir a una familiar que tenía una enfermedad oncológica. Cuando quiso volver no lo dejaron entrar. Está también Micaela Villagra y Fernando Coronel, son una pareja de jóvenes que fueron al Chaco. Coronel tenía que ir a certificar su título de arquitecto, fue a buscar su título a la Universidad Nacional del Nordeste, lo acompañó su pareja Micaela Villagra, que en ese momento estaba cursando 7 meses de embarazo, ¿no? Estas 3 personas fueron autorizadas a entrar este fin de semana y eran las 3 primeras personas que encabezaban este último habeas corpus, ¿no? Dentro de ese habeas corpus colectivo también había otras 3 personas: Juan Marcelo Campo, David Candia y Antonella Espínola, creo que la tercera, la sexta persona. Bueno, estos 6, como les decía, los 3 primeros fueron autorizados a entrar por el gobierno de la provincia utilizando la misma estrategia que se utilizó en otro caso de habeas corpus, donde se cayó la causa porque quien denunciaba que no lo dejaban entrar finalmente terminó entrando. En este caso, el fin de semana, entraron las 3 personas y a las otras 3 personas, a las 3 últimas que nombré, no las dejaron entrar, no les dieron lugar al habeas corpus, es decir, el juez Pablo Morán les rechazó el habeas corpus. Esto, por supuesto, fue apelado por el doctor Carlos Liz y Fabricio Villaggi a la Cámara de Apelaciones, que va a resolver la semana que viene, entendemos, el lunes o martes, a más tardar, esta apelación por parte de estas 3 personas. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Bueno, un escándalo, puntualmente, un escándalo light, digo light porque el juez Pablo Morán ha demostrado, en lo poco que ha ejercido su magistratura aquí en la provincia como juez federal, que es hegemónico al gobierno o tiene buenas relaciones, o al menos los argumentos que él pone en el rechazo de este habeas corpus son muy similares a los argumentos que tiene la fiscal general de Estado, Zavala de Copes, que representa al gobierno de la provincia. Convengamos que el juez Morán dijo casi lo mismo que la fiscal Zavala de Copes al respecto de que él no consideraba que estuviera amenazada la libertad ambulatoria, cosa que evidentemente ha ocurrido y que ya ha sido ratificado por la Cámara de Apelaciones en otra causa también similar por los varados. Entonces, Leo, entonces de lo que vos nos estás explicando, todavía no hay nada firme con relación a que pudieran darse más ingresos judicialmente hablando, desde tu punto de vista. Yo creo que la Cámara de Apelaciones va a fallar, como ya lo ha hecho en otra anterior oportunidad, en favor del ingreso de los de aquellas personas que han presentado la estas últimas 3. Acá hay una contradicción. De 3 personas que también estaban en el mismo planteo, ¿no? Esto ya es una contradicción. La otra contradicción es que el juez considera que no hay una violación a la libertad ambulatoria, cuando ya la Cámara ha dicho que sí en otro caso similar. Considera que él puede poner en riesgo la política sanitaria del gobierno, algo que ha dicho el gobierno y que el juez toma por sí. Dice que no hay una prohibición de ingresos, sino un ingreso administrado, lo cual a nadie le consta, porque absolutamente nadie sabe cómo el gobierno pone en orden de ingreso a las personas que solicitan. Hay personas que hace 5 meses han solicitado el ingreso a la provincia y todavía no han logrado entrar. También manifiesta que hay un orden de apelación que contempla excepciones, como es el caso de las personas que deben hacerlo por una cuestión de salud o que deben hacerlo por una cuestión de acompañar a otra persona con problemas de salud. Esto no es así, digo, visiblemente no ha ocurrido. Hay que recordar el caso de este formoseño empleado municipal que tuvo que viajar hasta Arroyito, la comuna de Arroyito en Córdoba, porque no dejaban entrar a los hijos para que pudieran pasar sus últimas horas en un enfermo terminal. Finalmente él tuvo que salir en el estado de gravedad que estaba, en la situación que estaba, con dolores, transitando ya los últimos momentos de vida. Tuvo que viajar él a Córdoba para poder pasar los últimos días con los hijos y finalmente terminó falleciendo en el municipio de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Otro caso a recordar dentro de esta cuarentena con restricciones
totalmente violatoria de la Constitución Nacional es el suboficial de la policía de la provincia de apellido Mallorquín, que fue a hacerse un tratamiento de radioterapia a la provincia del Chaco, también padecía una enfermedad oncológica. Cuando quiso volver, no lo dejaron entrar, él tenía que continuar su tratamiento de quimioterapia aquí en el Alta Complejidad, y terminó falleciendo con un estado de depresión, había dejado de comer porque no podía regresar a ver a su familia, luego, aparte de toda la situación de ser un paciente oncológico, terminó falleciendo en el hospital Parrando de Resistencia en la provincia del Chaco. Es decir, muestras de lo que ha ocurrido con este ingreso administrado de manera totalmente inequitativa, injusta, autoritaria, con privilegios, hay un montón. Digo, que el juez diga que hay un ingreso administrado sin conocer puntualmente, sin que ninguno de los ciudadanos conozca puntualmente cómo administran esto, porque nadie sabe quién entra primero, quién entra segundo, hay denuncias respecto de favoritismos, no solamente para el ingreso a la provincia, sino a los lugares donde se va a hacer cuarentena. Algunos van a la escuela de cadete, otros van a hoteles de mejor categoría. Digo, hay toda una cuestión muy oscura con el ingreso administrado, y que hoy el juez Pablo Morán ha convalidado como si fuera un juez de la provincia. Así que esto es lo grave, digo, la espera que tenían los formoseños de tener una justicia federal. Tantos años esperamos el nombramiento de un juez federal, finalmente cuando nombran uno resulta más hegemónico que los jueces de la provincia, en donde hay pocas o casi ninguna esperanza de plantear este tipo de recursos. Claro, sí. Y para vos, ¿cuál sería la prioridad en agenda, que es lo más importante de los próximos días con relación a esto, Leo? Bueno, ya es una valoración un poco subjetiva, es decir, es una cuestión que yo veo como un gran fracaso de la cuarentena, esto que está ocurriendo en la provincia, aún con esta prohibición de ingreso, con esta restricción de libertades. Han hecho lo imposible por impedir a los formoseños volver a sus casas, han encarcelado a los formoseños, los han hecho pasar 15 días en un calabozo haciendo cuarentena por el solo hecho y la desesperación de cruzar nadando el río Bermejo para poder ingresar. Ustedes se acuerdan de este caso también. Fueron enjuiciados por asociación ilícita, algo que fue descartado inmediatamente en la justicia, y también por la aplicación del artículo 5 del Código Penal, que es esto de poner en riesgo la salud pública, lo cual también todavía está en discusión. Pero digo, se ha tratado de manera tan dura y tan inhumana a la gente que está queriendo volver a su casa. Y se ha, por otro lado, descuidado la frontera, que hoy tiene a una ciudad de Clorinda bloqueada con contagios comunitarios, también de la misma manera la localidad de Belgrano, por la cercanía con la frontera con Paraguay. Es decir, el gobierno ha cometido una torpeza muy grande después de haber sometido a los ciudadanos a más de 7 meses de cuarentena. Es decir, hoy estamos pasando casi 3 o 4 días de los 7 meses de cuarentena, más de 200 días de cuarentena, en donde se han fundido empresas, se han fundido comercios, los gastronómicos todavía no pueden trabajar, los gimnasios no pueden trabajar. Lo han sometido a una gente a un sacrificio nunca antes visto para que hoy se empiecen a dar contagios comunitarios por exclusiva responsabilidad de la falta de previsión del gobierno. Y es como que si Formosa recién empezara a transitar una primera etapa de esta pandemia que ya muchas provincias han atravesado. Esa es la opinión que tengo. Hoy la justicia sigue avalando con esto que ha ocurrido con la decisión del juez Morán el fin de semana, que los formoseños no puedan ingresar a su provincia, cuando todos vemos que el contagio ha venido desde otro lugar, y no desde el lugar de estas personas que lo único que quieren hacer es volver a sus hogares porque se han quedado sin trabajo, porque no tienen dinero para seguir estando donde están. Digo, una situación a todas luces injusta y que yo creo tiene que derivar de manera inevitable en la justicia. Los formoseños tendrían que aprender puntualmente que si no van a la justicia, nadie va a reclamar por ello y el gobierno no les va a reconocer absolutamente nada. Así que esperemos, por el bien de derecho de todos los argentinos, de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, que la gente siga planteando en la justicia el habeas corpus. Estimo que el lunes o martes la Cámara Federal de Apelaciones va a decirle al juez Morán que tiene que hacer respetar los derechos constitucionales de libertad, al menos ambulatoria. Es decir, que la gente pueda circular, personas y bienes puedan circular por las rutas nacionales sin que haya restricciones de índole o aduanas internas de índole restrictiva que no le permitan ingresar. Sí, el gobierno puede llevarlos a hacer cuarentena, obligarlos a mantenerse en aislamiento obligatorio, pero no puede impedirle el ingreso. Digo, lo ha hecho a través de todos estos meses. No ha resuelto el problema de los varados porque de 3.000 pasaron a 4.700 y hoy
son casi 9.000 los formoseños que quieren ingresar. Es decir, el gobierno se ha mantenido en esa postura dura de no dejar ingresar a los formoseños con la excusa de que hay pocos lugares y demás. No ha generado los lugares teniendo los recursos que tiene como para generar mayores lugares. Estamos hablando de 5.000 personas que se podrían acomodar en distintas escuelas, nosocomios, para hacer la cuarentena. A la provincia le sobran lugares para hacerlo y le sobran recursos para controlar de que esto se cumpla. No ha tenido la voluntad política y no lo ha hecho, no lo piensa hacer, y se mantiene una postura que inentendible, una cuestión de comodidad también. No quieren básicamente que alguien ingrese un virus, pero se han descuidado en la frontera y esto vemos cómo ha terminado, ¿no? Con un contagio comunitario en la ciudad de Clorinda y en la ciudad de Belgrano, que hoy pone en jaque a casi toda la provincia. Es decir, los contagios se van a seguir dando porque esto es algo natural de una pandemia. Creo que ahora la fase que viene es la de cuidarse mucho entre todos nosotros, es decir, que cada uno tome las medidas de seguridad, porque ya el gobierno creo que ha actuado mal, se ha equivocado y se ha equivocado lamentablemente. Digo, la buena noticia es que no hay muertos, pero la mala noticia es que todavía no llegamos a una etapa de contagio en donde podrían darse los primeros casos fatales respecto del coronavirus. Tal cual. Leo, gracias por el adelanto de todo esto. Bueno, en principio, la evaluación de los últimos días en materia de varados y la justicia, y también lo que se viene, que es lo que dijiste recién. Es así, es como si empezáramos la pandemia hace unos 10 días. Después de, vuelvo a repetir, 7 meses de estar encerrados en nuestros hogares, 7 meses que podríamos haber transcurrido con relativa normalidad respecto de guardar cuidados, pero que no se hubiera fundido nadie, hubieran quizás mermado los ingresos, pero la gente podría haber seguido haciendo una vida relativamente normal. No la hizo, con todas las consecuencias que conocemos, y hoy resulta que estamos como si fuera que recién empezamos. Tal cual, gracias Leo por la información. Hasta luego. Bueno, el licenciado Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, nos daba con precisión, nos explicaba el diario el seguimiento que está haciendo a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que se viene y lo que ha pasado en materia de varados y de la justicia. Hacemos una pausa, en un ratito estamos con ustedes. Tienda Formosa, decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. En toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos
y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa. Confianza para tu vida. Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Thank you.
El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. A ver, están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieren crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. No nos olvidemos de los que nunca pierden el sentido del humor. Titanic. Harry Potter. Buena esa. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal. La plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecé sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. Están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieren crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal. La plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecé sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. La aplicación de Flow es gratis para cliente de Cablevisión. ¿Gratis? Nah. ¿Gratarola? Sí. Si tenés Cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Flow. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Estamos en ya, bueno, en viernes, inicio del fin de semana, nos tomamos algunos permisos, vamos a hablar con Jessica Müller. Recuerden ustedes que, bueno, ella es psicóloga, desde el mismo momento en el que empezamos la cuarentena pudimos conversar con ella, nos trajo, bueno, varios lineamientos de cómo manejarnos en estos tiempos tan especiales y, bueno, ahora también nos sigue acompañando desde esa perspectiva. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Lini, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo me escucho con retorno, no sé si ahí está mejor. Ahí está. Ahí corrigió el director. Jessica, ¿de qué manera, cómo nos das, qué consejo nos darías sobre cómo manejar hoy por hoy la ansiedad, el estrés a esta altura ya de la cuarentena? Uh-huh. Mira, antes de hablar un poquito de esto que vos me habías planteado ayer, de que podamos conversar un poquito sobre el estrés, me gustaría comentarte y comentar a todos los que nos están viendo que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces nosotros estamos como en un mes súper revolucionado, un montón de actividades, hablando por un montón de lugares de lo que implica la salud mental, y no solamente hablar de todo tipo de patología. Vos sabés que el estrés por momentos es esperable, es decir, nosotros hoy vamos a charlar un poquitito sobre cómo afrontar el estrés en un momento donde tenemos, recién hablábamos, dos localidades que están aisladas, con circulación comunitaria. ¿Cómo afrontar el estrés esperable que eso genera? Porque si alguien no experimenta estrés, en realidad sería lo sospechoso. Es como que si nosotros estamos ante una situación de duelo, y si vamos a algún lugar, por ejemplo a un velorio, y hay alguien que no está manifestando esas emociones de angustia, llanto, en realidad quien nos llamaría la atención es esa persona, no quien esté llorando y capaz gritando, suponete. Entonces,
en una situación como la que estamos viviendo, experimentar estrés es una reacción emocional esperable, primero, ¿sí? Entonces, por ahí entender que nuestras emociones muchas veces no se trata de que sean buenas o malas, simplemente son parte de la vida que nos permiten atravesar ciertas situaciones. El estrés es una emoción que surge ante algo nuevo. Por lo tanto, es normal que pase lo que pase. Ahora yo veo cómo puedo tramitar o gestionar, que se dice así, la gestión del estrés, con los recursos personales. Pero dentro de este mes de la salud mental, y por ahí no solamente hablando de lo que es prevención de los trastornos mentales, también la salud mental es la promoción de la salud mental. Justo ayer estuvimos haciendo un vivo sobre la comunicación asertiva, sobre la empatía, sobre la solidaridad, y es sumamente necesario en estos días. Eso también es salud mental, y no solamente la prevención de los trastornos mentales o la rehabilitación o el tratamiento de los mismos. Entonces, por ahí está bueno que de acá en adelante todos los que vamos escuchando esta palabra salud mental seamos un poquitito más conscientes de que cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra salud mental, no solamente en tiempo de pandemia, no solamente en tiempo de estrés, sino siempre como un continuo, es como ir al nutricionista para alimentarnos de manera sana. Bueno, capaz de empezar a leer, a investigar, sobre emociones, sobre cuáles son esperables. Hay personas que se sienten muy angustiadas, muy estresadas, y yo les pregunto por qué tendrían que estar felices y relajadas, y no encuentran motivo. Entonces, es ahí donde uno empieza a trabajar que el bienestar, la felicidad, tiene, o las emociones positivas, tiene que ver con un resultado, más que con un acto aislado, y un resultado de acción mía. Entonces, lo que vos estás planteando, y lo que vos me dijiste ayer, que te gustaría que conversemos sobre el estrés, en realidad es cómo afrontar algo que es esperable que experimentemos. Si bien, viste que al principio de del aislamiento se experimentaba mucha angustia, mucha irritabilidad, mucha ansiedad, mucho miedo, ¿sí? Hoy eso fue modificando y se está experimentando más cansancio y fatiga o enojo, emociones diferentes que las que experimentamos al principio. Ya la gente no está con tanto miedo, sí se siente muy estresada ante la situación que nos está tocando atravesar. Estoy hablando de Formosa en general, no estoy hablando de Belgrano. Claro, sí, tal cual. Estamos hablando de etapas por las que hemos estado pasando. Coincidimos en tantas cosas desde este lado también, porque se ve eso en las entrevistas que hacemos, en la gente, el cansancio, la impotencia, más allá del miedo. Pero que pueda generar. ¿Qué es lo que vos notás en las personas cuando las entrevistás y cuando hablas con ellos? ¿Cuáles son tanto el vecino común, inclusive hasta los mismos funcionarios, los que se encargan de dirigir o los que se encargan de cuestionar lo que se está dirigiendo o apoyar en alguna instancia, pero generalmente cuestionan, que son los de la oposición? Se nota como que ya, además del vecino común, ¿no? A la hora de hablar de la cuarentena, a la hora de explicar cómo la está pasando, tanto el que sale a trabajar porque puede hacerlo como el que se tiene que quedar en casa, ese cansancio, ya decía, ¿hasta cuándo? Y falta mucho, es difícil la situación. Sí. Es mucho tiempo, pero a ver, cuidar nuestra salud mental, Lili, no va a ser que cambiemos las medidas que el Consejo Provincial nos da para que nos cuidemos. Yo también pensaba, en relación a los funcionarios, que hace más de 200, creo que hoy sería el parte 212, sí, si mal no recuerdo. Hace 212 días se juntan para trabajar en acciones y uno los ve todos los días casi las mismas caras, sí. Y eso va a generar un cansancio acumulado. Hoy se está hablando de estrés masivo, de un estrés que, vuelvo a insistirlo, estamos atravesando todos, es esperable que experimentemos, y es momento, ayer cuando hablábamos de asertividad, hablábamos de poder comunicarnos de manera adecuada, pensábamos que en realidad, fíjate que el bienestar tiene que ver con
hay un estudio que se hizo, un estudio longitudinal que se hizo de más o menos 70 años, donde se empezaron a investigar niños pequeñitos. Esto fue un estudio de Harvard, y todos los años, la mayoría de los años de su vida, lo que se estudió fue que las personas que tenían buenas habilidades comunicacionales, que sabían hablar de lo que les pasaba, sabían comunicarse, es decir, el contenido de la comunicación era adecuada, la forma en que se comunicaban era la adecuada, la situación que elegían para comunicarse era otro factor que era tenido en cuenta. El modo de expresarme, porque no es lo mismo que yo te diga, Jessy, ya estás conectada y te vas a conectar o no, ¿no? Todo eso va modificando el receptor, si la persona que me tiene que escuchar está en condiciones de escucharme o no. Claro. ¿Y cuál es el objetivo de comunicarme? Bueno, se encontró en esta investigación, que es increíble, hay una charla TED, la vamos a subir a nuestras redes para aquellos que les interese la puedan ver, que las personas que gozaban de mayor bienestar y felicidad eran aquellas personas que se sabían comunicar. Y en este momento, cuando estamos estresados, cuando estamos enojados, cuando estamos agotados, uno de los factores más importantes es aprender a comunicarme, porque si no, empiezo a tener dificultades en mi entorno, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Estoy estresada, estoy irritable, estoy enojada. Entonces, aprender a registrar mis emociones y aprender a desarrollar habilidades comunicacionales adecuadas, habilidades sociales, me va a permitir afrontar mejor esta situación. No la va a modificar, porque yo no puedo modificar el virus, yo no puedo modificar las normas de la provincia, no puedo modificar lo que el presidente de nuestro país determina. Yo lo que puedo modificar es mi forma de afrontarlo. Es ahí donde está la salud. ¿El estrés voy a experimentar? Sí. En medida, hay medidas que donde yo siento una situación me desborda, yo siento que no puedo consultar con un profesional de la salud, hay varios que trabajar para desarrollar habilidades comunicacionales, por ejemplo, es una gran forma de afrontar el estrés. Jessica, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sí. Comunicarme al estrés, modificar. Estamos teniendo unos pequeños problemitas con la comunicación, se escucha cortado, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Ahí volvió, mejor. Te agradecemos mucho el tiempo, porque ustedes se levantan y ya empiezan un grupo de psicólogos que ayuda a la gente. La tecnología. Vos sabés que esta semana estamos con un internet horrible en todos lados. Así sí. Que bueno, voy a pasar a darte por ahí los que para ahí a aquellas personas que nos están escuchando les pueda servir. Tal cual. Antes que se corte sí. De nuevo. Bueno, en primer lugar, reconocer lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. La queja es una emoción que surge ante algo que yo, ante algo que no me gusta y quiero modificarlo. ¿Ok? Si no lo puedo modificar, que el semáforo se me pone en rojo, no lo puedo modificar. Tengo que ver cómo puedo hacer para aceptar esa situación, ¿sí? Y buscar forma de afrontarla. Por ejemplo, bueno, escucho buena música que me relaje en el auto, tengo rico aroma en el auto, bueno, no sé, lo que fuera. Disfruto el viento de la mañana, el fresquito. No puedo modificar el semáforo. Entonces, hay situaciones en este momento de pandemia que no podemos modificar. Y no intentemos modificarla, no vayamos contra eso. Reconozcamos aquellas cosas que no puedo cambiar, para cambiar también la perspectiva que yo tengo de las cosas. El pesimismo y el optimismo surgen de la misma rama. Ser pesimista me lleva a experimentar un montón de emociones negativas. Ser optimista, y cuando digo optimista, acá tipo, ay, la psicología positiva, tampoco todo es color de rosa, no. Estamos hablando de tratar de ser optimista, nos condiciona y nos pone a nosotros con energías diferentes para afrontar una situación, con un poquito de esperanza, con optimismo de que algo positivo puede pasar de acá en adelante, algo puede salir
que sea bueno. Depende de la actitud que yo tengo a. Si además de la situación de pandemia, si además de las cosas que no puedo cambiar, me pongo pesimista, bueno, vamos incrementando nuestra balancita de estrés. Entonces, es importantísimo por ahí tener una visión más optimista, no irrealista. Voy a decir, a veces se habla de las emociones positivas como algo, uy, bueno, pero en este momento, sí, en este momento son necesarias. El humor es una gran estrategia para atravesar esta situación. Por otro lado, evitar las situaciones estresantes, tratar de anticiparnos a ellos y saber qué situaciones pueden generarnos más o menos estrés, que no tengan que ver con lo que no puedo cambiar. Sí, evitar las situaciones estresantes que yo puedo evitar. Para poder hacerlo, tengo que estar más consciente de las cosas que estoy viviendo y saber que determinada situación me puede generar estrés. Entonces, si yo me preparo mejor, voy a experimentar niveles más bajos de estrés. Y el nivel que yo ya estoy experimentando, porque la vida misma me está generando estrés en este contexto, bueno, le evito sumarle más condimento a esa situación. ¿Ok? Hacer ejercicios. Seguimos insistiendo en el estilo de vida saludable. La actividad física nos libera en el cuerpo un montón de cosas que nos genera bienestar, oxigena nuestro cerebro, por lo tanto, genera una mayor tolerancia a la frustración, disminuye los niveles de estrés, estabiliza a las personas con alteración en el estado del ánimo. Entonces, hacer actividad física me permite a mí, por así decirlo, pensar con mayor claridad, afrontar las situaciones que me toca con el cerebro más sereno. Y esas personas que no lo hacen, les cuesta más afrontar y tienen que capaz buscar otro tipo de recursos para afrontar el estrés. Hacer algo que te gusta. Por ahí nos estamos olvidando de hacer esas cosas que antes nos encantaba. 7 meses ya en una situación donde capaz lo que nos gustaba era salir a cenar afuera, ir al cine, ir a Corrientes, viajar. Es algo que no lo estamos pudiendo hacer y no nos estamos dando el tiempo de pensar una nueva actividad que nos permita experimentar placer, que podamos disfrutar. Yo por ahí pregunto qué cosas que amas estás haciendo y no hay muchas respuestas positivas a eso. Entonces, un gran recurso para contrarrestar la balanza del estrés es hacer cosas que disfrutamos, que nos generen placer, emociones positivas. Aprender nuevas formas de relajarse es otro de los tips. Meditación, vela, música que nos relaje, la famosa musicoterapia, aromaterapia. Hay un montón de meditaciones guiadas en Spotify, en YouTube, lo podemos buscar de cualquier lado, para trabajar la meditación, por ejemplo, para relajar, ¿ok? Cada uno encuentra su forma. Yo amo relajarme con velas y la luz apagada a la noche. Algo que disfruto mucho, a veces mis alumnos se ríen porque doy clases con velas. Oh, sirve. Porque realmente me sirve. Estoy con los ojos cansados y bueno, es como mi forma de relajarme con una buena comida, conectarnos con nuestros seres queridos. No nos tenemos que olvidar de que uno de los factores más importantes es un grupo de contención, tanto familia como amigos que acompañen. Un buen grupo de personas que estén ahí para abrazarnos, para escuchar lo que nos está pasando, capaz para darnos un consejo, simplemente para escucharnos. Sí, es importante consolidar nuestras relaciones interpersonales hoy en día. Dormir lo suficiente, que el descanso sea adecuado, de 6 a 8 horas de corrido. Ya creo que se sabe, uno puede poner en internet técnicas para dormir mejor y aparecen un montón de técnicas que están buenísimas. Así que aquellas personas que por ahí están con dificultades en el sueño, que se hablen en estas situaciones más al inicio que ahora. En internet hay un montón de tips para poder descansar o tener un sueño que realmente sea reparador. Mantener una dieta saludable, alimentarnos bien, es el combustible que le metemos al cuerpo, frutas, verduras, una dieta equilibrada, las 4 comidas al día, no solo mate, y es como que me estoy hablando.
Y por último, aprender a decir que no, Lili, en un contexto donde estamos todos muy cansados, aprender a decir que no, y me echo con lo primero que dije al principio, de manera asertiva, es una forma más de experimentar menos estrés. Así que por ahí esos son algunos de los tips que les puedo dejar para poder atravesar una situación donde hay un montón de situaciones que no podemos modificar, pero sí el modo en que nosotros afrontamos determinadas situaciones lo que va a condicionar los niveles de estrés que voy a experimentar hoy y obviamente prevenir el día de mañana trastornos mentales o padecimientos mentales por hoy no estar gestionando el estrés. Y no estoy diciendo por la pandemia, estoy diciendo por hoy no desarrollar los recursos emocionales de afrontamiento del estrés. Así que bueno, me parece que cuidar nuestras emociones en un tiempo difícil, pues llámese pandemia, llámese duelo, llámese instancias de finales, llámese problemas de pareja, llámese, bueno, lo que sea, estrés laboral, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a gestionar el estrés, desarrollar competencias para hacerlo, trabajar las habilidades sociales, desarrollar una autoestima sana, hablar sobre el perdón, sobre la solidaridad, sobre la empatía, sobre la autoempatía, son cuestiones que tienen que ver con la salud mental y nos van a dar muchísimas herramientas para atravesar la situación que nos toca atravesar. Gracias, Jessica, por la comunicación, ¿eh? Estamos en contacto con su usuario siempre. Te mando un besito. Chau, chau. Bueno, Jessica Müller, psicóloga, nos acompañó desde el inicio mismo de la cuarentena en Formosa. Yo recuerdo cuando hablábamos con el responsable del multimedia Macom, que nos parecía prudente empezar directamente con ese tipo de entrevistas cuando ya Formosa empezó a cerrarse, porque te daban cuenta y te mostraban una manera de tratar de transitar este camino, esta nueva normalidad, porque nada va a ser como antes, esta nueva normalidad de una manera más sana. Así que invertimos nuestro tiempito de viernes como para relajarnos. No sé si vamos a poder relajarnos de acá al cierre del programa, porque hay otras entrevistas y otras cuestiones que por ahí no son tan positivas, pero que las tenemos que contar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, nos falta todavía para eso, ya volvemos. Que siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Tienda Formosa.
decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. En toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Bueno, y desde diversas áreas en Formosa los profesionales se están renovando, están actualizándose, están haciendo convenios, ¿sí? Tal es el caso del área del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lo tenemos al contador Hugo Cañiza, que nos va a dar algunas precisiones. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Liliana, y buenos días a toda la audiencia. Sí, realmente estamos trabajando, digamos, en el Consejo justamente en este tiempo de pandemia. Sabemos que ha sido bastante difícil para todos, para también principalmente para nuestros colegas. Sin duda ha sido arduo el trabajo que se viene desarrollando. Nosotros en esta situación, sabiendo que es un momento más o menos de crisis también, estamos aprovechando algunas cuestiones por cuanto no estamos desarrollando actividades presenciales en nuestro consejo. Estamos realizando otras actividades que le estamos brindando a los matriculados, por ejemplo la capacitación permanente que es necesaria para la formación de todos los colegas. Eso lo estamos haciendo a través de vía Zoom, en forma gratuita, donde podemos llegar a todos los colegas prácticamente de toda la provincia. Creo que ha sido muy
bienvenida toda esta situación para todos los colegas, por cuanto esto, como decimos, es necesario, que la capacitación permanente, y que nos costaba muchísimo llegar, principalmente porque las actividades presenciales hacen un poquito complicada la situación, sabiendo que nuestra provincia también es amplia, y bueno, pero en esta oportunidad podemos llegar a todos los colegas, esté donde esté, pero con la posibilidad de contar con internet. Si tuviera internet ya puede conectarse con nosotros, y le estamos brindando esa capacitación gratuita. Y bueno, cambiando un poquito todo ese beneficio que estamos brindando, siempre trabajando en pos de darle mayores, digamos, beneficios principalmente, y atenciones a nuestros matriculados, estamos emprendiendo una serie de obras que nos da la posibilidad esta de que, por ejemplo, principalmente nuestra sede central, donde prácticamente los trabajos los estamos canalizando vía correo electrónico, todo eso, y las presencias, digamos, a nuestros matriculados no es tan permanente en nuestro consejo, empezamos a realizar una obra de digamos, refacción, pintura, eso en nuestra sede central, bueno, eso complementariamente con un sistema eléctrico, y estamos trabajando con un plazo más o menos de duración de 2 meses, creo que lo pondremos en, digamos, en óptimas condiciones para el día en que nuestro matriculado tenga que venir al consejo esté en mejores condiciones y lo podamos atender mejor. Siempre teniendo en cuenta eso, en vista principalmente esas cuestiones de atención al matriculado y los beneficios que uno le tiene que brindar, estamos trabajando con también, además de esto, con un proyecto que lo veníamos encarando desde el inicio de la gestión, esta nueva gestión, para, digamos, contar con un sistema integrado de gestión administrativa y contable. Creo que era un anhelo hace años buscado también por nuestros colegas, para brindarle la posibilidad de tener ciertas informaciones, principalmente de su cuenta corriente, que lo pueda acceder, que pueda ver su estado, la forma de participar en capacitaciones, que lo haga todo vía online, que lo pueda visualizar a través de su teléfono. Bueno, algunos beneficios que creo que son importantes, siempre teniendo en cuenta eso que estoy recalcando, más que nada la atención a nuestro matriculado. Claro. Todo esto está orientado principalmente hacia ello, y bueno, la otra obra que también estamos iniciando es la construcción de una pileta para la familia de los contadores, licenciado en economía, licenciado en administración actuales, son los que están matriculados en nuestro consejo, y creo que es importante contar con un predio. Lo tenemos allá sobre la ruta 11, cerca del barrio Nancón, ha sido una donde tenemos nuestro camping, va a ser una obra muy importante. Sabemos que hoy no está permitido ciertas actividades, pero cuando nosotros lo podamos contar, le podemos brindar, digamos, ese beneficio a nuestro matriculado, sabiendo bien la situación que nosotros tenemos acá, principalmente el calor, el verano, y bueno, va a tener un lugar de esparcimiento, digamos. Claro, uno se prepara para lo mejor, para lo que uno espera que cambie, ¿no? ¿Y cómo están? Estamos preparándonos para lo mejor, para brindarlo el día de mañana. Sabemos que nuestros colegas están intensamente abocados a sus tareas, a sus trabajos, comprometidos para, digamos, poder cumplir nuestros usuarios contribuyentes, que son las empresas, digamos. Claro. ¿Y cómo han estado trabajando desde que se les ha permitido, bueno, poder hacerlo como otros sectores? Primero era un poco más complicado, pero era todo virtual. ¿Se están adecuando a todo esto? ¿Los desafíos con los que se encuentran, cuáles son? Por supuesto, nosotros en este sentido hemos trabajado en la primera etapa de la pandemia. Sabemos que ha sido muy importante que nuestra provincia no ha tenido circulación viral, sabiendo que en estos últimos días ha tenido algunos casos, algunas situaciones de aislamiento, y por supuesto eso ha permitido
que, digamos, con ciertas restricciones, trabajar con el Estado provincial para nosotros poder tener un protocolo. Hemos trabajado en el protocolo, hemos conseguido, tenemos una corresponsabilidad donde nosotros podemos otorgar los permisos a nuestros colegas. Esa corresponsabilidad implica que nosotros asumimos cierta responsabilidad con nuestros colegas, y el horario de circulación que nosotros tenemos establecido en el protocolo y otorgándole el permiso respectivo es de 14 a 20 a los colegas que tienen que asistir a sus estudios. Esa es la posibilidad de poder circular en ese horario, en esa franja horaria, y bueno, es lo que hemos acordado. Y a partir de, digamos, de mayo prácticamente hemos conseguido esa autorización. Si bien sabemos que el colega interactúa permanentemente con su cliente a través de, digamos, de otras formas de que hoy se ha tenido que adaptar, más que nada vía telefónica, por correo electrónico, siempre sabiendo bien que nosotros conocemos que debemos contar con ciertas documentaciones para poder cumplir con el fisco. El fisco que, podemos decirlo, tanto provincial, municipal como nacional. Sin duda el trabajo del colega ha sido bastante arduo. Sabemos que de por ahí en la mañana, donde el colega tiene que más que nada ir viendo diversas situaciones, ya sea los organismos de contralor, lo puede hacer a través de turno, en los bancos también a través de turno. Por eso es que se ha optado en este permiso de en horario vespertino, de 14 a 20 horas. Uh-huh. Bueno, gracias Hugo por la comunicación. Muchísimas gracias Liliana por el espacio, y bueno, esto es, venimos trabajando arduamente y sabiendo que en momentos de crisis uno tiene que reinventarse para poder estar a la altura de las circunstancias, y conociendo principalmente que acá el único cambio es en, más que nada en nuestra profesión, digamos, es la permanente actualización que debemos llevar adelante con nuestros colegas. Bueno, muchas gracias. Hugo Cañiza, ustedes lo escuchaban, el contador, ¿no?, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con muchas novedades, la firma de convenios, readecuándose a esta nueva normalidad, nos comentó de qué manera esa área, dentro de lo que es aquí Formosa, se está reorganizando, ¿no? Reciclando no es la palabra, él decía redefiniendo de la manera en la cual tiene que seguir trabajando. Les contamos también que en las últimas horas, desde el Centro Empleado de Comercio, han explicado que han hecho una firma de convenio porque se ha suscrito un aumento salarial para los trabajadores mercantiles a partir del acuerdo suscrito recientemente entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Unión de Entidades Comerciales Argentinas. El detalle en una interesante entrevista concretada en Radio 1 Formosa en el programa El Mirador, conducido como siempre por Diego Madueli. Sí, gracias a Dios, después de unas duras negociaciones de la federación, se pudo cerrar el acuerdo paritario, o sea, terminó con los dos decretos de 4.000 y de 2.000 pesos, pasan al básico a partir de septiembre. Uh-huh. Se va a abonar seguramente en octubre con un como una diferencia de acuerdo paritario con fecha 7 de octubre, que ese va a ser el ítem del monto que se suma al básico. Uh-huh. O sea, de 12.000 pesos, de 36.000 y moneda que cobraba un maestranza, el básico va a pasar a ser de 42.700 por ahí. Uh-huh. Y seis cuotas de 5.000 no remunerativo a partir de octubre. O sea, el sueldo más un bono de 5.000. Exactamente. Un bono de 5.000 por seis meses, o sea, 30.000 pesos a partir de octubre. Uh-huh. ¿Que no va a tener descuentos de ley ni nada por el estilo, ni aportes al gremio? No tiene descuentos de ley. En este caso,
satisfecho con el acuerdo la gente del gremio? Y por supuesto, lo más importante es que se llegó a un acuerdo en una época muy difícil. Que no sabes cómo lo está pasando todo el país, el mundo entero. Así que lo más importante es poder haber llegado a un acuerdo sin llegar a ningún tipo de conflicto como se estaba previniendo. Bien, y en este caso, en Formosa, ¿cuántos serían los trabajadores comprendidos en esta nueva escala salarial? Y los empleados de comercio en Formosa, alrededor de 15.000 trabajadores se verán beneficiados con este nuevo aumento que se firmó ayer. Teniendo en cuenta que, bueno, se habla, bueno, del empleado de comercio de un supermercado en el Gran Buenos Aires o en Capital, ¿cobra lo mismo que uno de Formosa? ¿O debería, por lo menos? Sí, no. Los acuerdos son a nivel nacional. Claro. Todos los aumentos que se dan con esa escala vigente en todo el país. Bien. Después varía, por ejemplo, en el sur, que tienen otros adicionales. Bien. Pero por eso las paritarias son nacionales y generales. Bien. A ver, entonces, el sueldo inicial de un empleado de comercio que arranca en el escalafón más bajo sería hoy, en Formosa, de... 42.400 pesos más o menos. Bien, y a eso se le agregarán estos 6 bonos de 5.000 pesos cada uno a partir del mes que viene. A partir de octubre. Claro, con el sueldo de octubre, digamos. Sí, señor. Bien, le quiero agradecer al Arcón, pero antes quiero consultarle. ¿Han registrado en el gremio que usted dirige merma de afiliado, digo, por el cierre de algún comercio, desafectación de personal? ¿Han tenido un dato de ese sentido? Sí, no, nosotros estamos sintiendo, nos damos cuenta, en la baja de los aportes que estamos recibiendo. O sea, que se ve que hubo, no tenemos el número exacto, pero hubo una recesión con respecto a los pagos, y eso influye también seguramente con los arreglos y despidos, porque despido no puede haber, o sea, hace nada más arreglo que despido. ¿Y ustedes lo perciben en la caja suya del gremio, digamos, al tener menos ingresos por cuota sindical? Claro, ¿no? Claro, en los ingresos que tenemos del gremio se nota la baja que existe, o sea, que no sabemos de qué manera todavía, a qué se refiere esa baja, pero seguramente... Tiene que ver con esto. Algunos, sí, puede ser que sea con la merma de trabajadores... como está pasando en todo el país, que hacen acuerdos con la patronal y dejan de trabajar, y otro también que empresas que no pueden abonar en fecha, y bueno, todo eso se resiente. Está Alarcón, pero lo más importante, sí. Diego, es que el gremio está firme y brindando todos los servicios a los trabajadores que tenemos vigentes, así que la obra social, ¿cómo anda? La obra social bien, por suerte tenemos acuerdo con los médicos todavía vigente, así que no hay problema. Mientras tengamos acuerdo con los médicos, la obra social funciona perfectamente, con toda la Federación Médica, la APS, ACLISA, todo completo. No me di cuenta. Comprate todo. Paga con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel,
permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Honda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7.
Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de conversar nuevamente con el doctor Carlos Lías, y quien desde ya le decimos muchas gracias, para que nos explique cómo están hoy por hoy las presentaciones que se han hecho en la justicia con relación al tema varados. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Liliana, buen día a toda la audiencia. Gracias a ustedes por llamar. Doctor, esto es tan dinámico que hay novedades desde lo que sería muy muy corto el lapso de tiempo, ¿no? ¿Qué respuesta hemos tenido de la justicia nuevamente por el tema varados? ¿Qué nos puede, cómo nos puede ilustrar al respecto? Bueno, mire, después del acontecimiento tan trascendental que tuvimos aquí, que fue sorpresivo, que de la acusación del doctor Fernando Carabajal, intervino después en la subrogante Pablo Moral en este juzgado, ¿no es cierto? Se celebró la audiencia con respecto a un amparo, digamos, a un habeas corpus colectivo que habíamos presentado nosotros. Los plazos procesales son muy cortos en estas acciones y el juez se ha tomado más de una semana para dictaminar, y fallando en contra de aquellas personas que pretenden hacer su ingreso a la provincia. Pero no solamente ha fallado en contra de estas personas, sino que ha fallado en contra de lo que en su momento estableció la Cámara de Apelaciones del Chaco y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que me llama poderosamente la atención y me preocupa. Pero aparte también en el fallo, este nuevo juez interviniente en la causa, que tras la persecución efectuada por el gobierno sobre el juez Fernando Carabajal y las presiones en Grimía, aparece el juez Morán mostrando un absoluto desconocimiento, no solamente del territorio formoseño, que establece que tenemos más de 800 kilómetros de frontera con Paraguay. Confunde la localidad de General Belgrano con la localidad de General Güemes para justificar, digamos, el contagio que ya está circulando, o sea, que el virus ya ha hecho un contagio transmisivo en la población. Y luego habla, hace toda una exposición que es contradictoria, incongruente, porque dice defender la Constitución Nacional, los derechos humanos, pero indudablemente prefiere salvarse él o salvar a cada montón y matar a los que están afuera. O sea, realmente no tiene un fallo muy escueto, no tiene pie ni cabeza, jurídicamente es insostenible, argumentalmente fuera de foco y fuera de lugar. Y bueno, a consecuencia de eso tuvimos que apelar este fallo y estamos ahora en otra instancia, que sería la segunda instancia, para ver si podemos revertir la decisión que ha tomado el juez Pablo Morán. Claro. Doctor, inclusive en las últimas horas menciona la fiscal Zavala de Copes, ¿no?, que el habeas corpus, desde su punto de vista, no puede ser utilizado para evadir el sistema aplicado en defensa de todos. No sé cuál es la reacción que ha tenido, si ha podido leer justamente esta información. Yo creo que el desconocimiento, a lo mejor, de la figura por ahí puede llevar a la fiscal a tener una opinión y mezclar las cosas, o sea, las medidas con respecto a la figura del habeas corpus. El habeas corpus es una figura que te permite a vos, cuando existe no solamente una prisión privativa de la libertad emanada de una autoridad que no es competente, o sea, por ejemplo, la policía no tiene facultades para meter, si no hay una ley previa que así lo autorice, o si no hay una orden escrita de un juez, no pueden meter, y menos amenazar a las personas que si vos ingresás te meto preso. Esto no solamente constituye una amenaza, sino que constituye una realidad desde el punto de vista que
cuando ingresaron 15 personas, entre las cuales también ingresaron a nado por el Bermejo, en una forma ejemplificativa, como diría la fiscal de Estado, ¿no es cierto?, o como diría el juez, para que nadie cometa errores, le imputaron asociación ilícita, más violación al artículo 205 del Código Penal. La asociación ilícita, porque realmente es vergonzoso que estas personas dicen ser abogados, ¿no? La asociación ilícita es la comisión en banda, o sea, que muchas personas se asocian para cometer delitos indeterminados, o sea, no importa qué delito, pero se asocian entre todo un grupo para comenzar a cometer delitos. Y eso es lo que castiga, porque genera un mayor riesgo para la sociedad, castiga la ley. Imagínense que un abogado que quiere volver a su casa, que teóricamente no sería ningún delito, que una persona pretenda volver a hacer la cuarentena como corresponde en su casa, en el territorio nacional, porque la Constitución así lo establece, porque hemos elegido este sistema republicano de gobierno, no puede existir fronteras internas. No puede cercenarse los derechos de los ciudadanos al ingreso a sus hogares, a sus casas, el libre tránsito por el territorio. Todas las medidas que dice la fiscal defender tienen que tener una comprobación científica, tiene que estar probado que es lo mejor que puede pasar para la sociedad, por eso nos tenemos que sacrificar todo y hacerlas. Pero esto, ¿qué me está diciendo? Que por un lado me entran no sé cuántos extranjeros a cobrar los planes sociales que el mismo gobierno le ha otorgado y no le dejo entrar a aquel formoseño que está esperando respetuosamente una autorización para el ingreso a la provincia. O sea, totalmente ilógico desde cualquier punto de vista. Y sentarme a debatir con una persona que en las audiencias interrumpe, que no respeta la investidura de un juez, que no respeta un montón de cosas por los cuales, porque no nos olvidemos que la fiscal fue jueza de familia durante muchos años, se tendría que haber, lo mismo que pregonaba cuando era jueza, aplicarlo ahora con respecto a los otros jueces, porque hoy cumple un rol, es una parte de todo este de esta cadena de la justicia, como soy yo, que también soy una parte, en forma privada o particular, ella en forma estatal. Pero tenemos que respetar las instituciones. Si nosotros no respetamos las instituciones, la división de poder en este país, estamos realmente errando el camino para lo que hemos luchado durante muchos años, que es vivir en un Estado democrático, republicano. O sea, hay un montón de cosas que están mal y lo único que uno pretende es que se la corrija para que podamos vivir, por sobre todo en un Estado de Derecho, y podamos vivir libre y respetuosamente entre todos. Tal cual. Doctor, gracias por la comunicación, ¿eh? Buen inicio del fin de semana, sabemos que están esperando novedades de la justicia también. Muchas gracias a ustedes por permitirme aclarar muchas cosas mediante su programa a la sociedad. Era el doctor Carlos Lee, como es usual, bueno, nos da precisiones de las presentaciones que están haciendo en la justicia federal. Hay muchas preguntas que nos llegan siempre a nuestra línea de comunicación que la están viendo ahora y que tienen que ver con el tema de la gente que está afuera, qué pasa con los que tienen a lo mejor hasta familiares enfermos y quieren venir a asistirlos. Son cuestiones que se van sumando a una larga lista de cuestionamientos que tratamos de ir evacuando con las personas que están haciendo estas presentaciones, como el doctor Carlos Lee. Tenemos otras secciones en Canal 7, por supuesto, ya empezamos a compartirlas.
Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé. Porque Chigüé te conviene. Es de Formosa. Es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación
de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. A ver, están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieren crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. Y no nos olvidemos de los que nunca pierden el sentido del humor. Titanic. Harry Potter. Buena esa. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal. La plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecé sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Con Mi Negocio.
negocio personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, Regalería y Deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su dedicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Honda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana. Los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas. Por Canal 7.
muy buenos días. Mi nombre es Carlos Gilbert. Vamos a hablar del segmento deportivo, de muchas cosas y muchos temas que se dieron a conocer justamente en el mundo del deporte en el día de ayer. Y tenemos algunos de los títulos porque hubo partidos de eliminatorias sudamericanas. Arrancó ayer por fin la fecha de partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, justamente en Sudamérica, donde está Argentina, junto con las selecciones que siempre disputan esta clasificación. Y arrancó con tres partidos donde hubo algunos resultados muy buenos y otro por ahí se quedaron con bronca, masticando que no pudieron hacer nada. Vamos a algunos de los títulos. Por ejemplo, en el arranque de los partidos jugaron Paraguay y Perú. En este juego salió 2-2, un encuentro con muchas luces. El equipo de Eduardo Berizzo, que tiene a los entrenadores, al entrenador argentino, también Gareca, por parte de Perú, terminó en tablas. El mano a mano se jugó en Asunción del Paraguay. Justamente estamos viendo algunas imágenes de este partido en el Defensores del Chaco, donde abrió la cuenta el conjunto peruano a través de Carrillo, igualó Ángel, el jugador de San Lorenzo, Romero. Después dio otra vez la chance a Paraguay de acrecentar el resultado, 2-1 también Ángel Romero, y empató otra vez André Carrillo, 2-2 el partido. Ahí veíamos a Néstor Pitana, justamente el árbitro del partido, el misionero, y ahí vemos a Gareca y el abrazo de los jugadores peruanos. Este era el primer gol del partido, donde el conjunto peruano se transformaba y transformaba en gol 1-0. Esto ponía de pie al conjunto paraguayo, pero se iba a buscar. El dato no menor es que salió de titular el formoseño Gastón Jiménez con el número 6. Ahí llega el empate de Ángel Romero, una jugada al centro, al corazón del área, y aparece solo el número 11, gol, el 1-1. Después ingresó Raúl Bobadilla, el tanque, el clorindense nacionalizado paraguayo, también otro de los formoseños en cancha. Y ahí está el segundo de Ángel Romero, muy bueno por el jugador de San Lorenzo, que apareció entonces dos veces. Un centro le quedó el balón y el derechazo cruzado. Parecía que se quedaba con el triunfo el conjunto local, pero llegó esta jugada por la izquierda. Centro largo, fallaron los centrales y aparece Carrillo de palomita, donde convirtió otra vez a André Carrillo el 2-2, faltando ya pocos minutos para el final. Este resultado dejó bien parado al seleccionado de Gareca y algunas complicaciones para Eduardo Berizzo, que quería ganar el partido. Ahí pasamos a otro de los juegos, justamente en el Estadio Centenario. Y como siempre, Uruguay es uno de los candidatos, decíamos en la antesala, Ganó 2-1 el conjunto uruguayo, un penal de aquellos que se cobra o no con lupa. Ahí está, el centro, el jugador, el defensor chileno trata de cortar la jugada, pero lo llama al VAR, al árbitro del partido, ahí señala para ver con lupa esta situación. No se veía nada, había muchas quejas de la transmisión, pero señala penal, ahí está. Centro, el tema es que salió con las manos fuera del cuerpo, por eso es penal. Y va el pistolero Suárez, no falla, 1-0 para el conjunto uruguayo, 39 del primer tiempo. Ahí está el exjugador del Barcelona, hoy en el Atlético de Madrid, que ponía las cosas 1-0. Se fue Chile y ya rápidamente en el segundo tiempo, a los 8 minutos, llegó Alexis Sánchez cruzado. Gran pase en cortada, nada pudo hacer el arquero de Uruguay y se transformaba en un 1-1, dos selecciones que van a luchar el torneo por la clasificación. Va a ser fundamental justamente
en estas chances. Y sobre el final, ya en el minuto 93, llegó el gol de Maxi Gómez. 2-1 ganó Uruguay y arrancó con el pie derecho las eliminatorias. Pero vamos a lo nuestro, después llegaba el plato fuerte de la noche, 21-30 aparecía Argentina, aparecía el conjunto ecuatoriano que dirige Alfaro, el entrenador de Boca, otro de los argentinos, muchos técnicos argentinos justamente en estas eliminatorias sudamericanas. Y en un partido chato, anodino, que no tuvo muchas luces ni brillos, Argentina ganó 1-0. Muchas cosas por resolver, pero lo que hay que decir que fue positivo el paso de este primer partido a una selección ecuatoriana que es de las duras. Pero, ¿qué les parece si compartimos ahí algunas de las jugadas? Se jugó en la Bombonera y este es el momento del penal. Hablábamos por ahí fuera de micrófono que se tiró muy mal el ecuatoriano, aunque no pudo detener nada. El jugador argentino, esa viveza criolla, se tiró, compró Tobar el chileno, ahí vemos en esta cámara. Esa jugada de irse al piso me parece que estuvo de más y me parece que lo arrastró. Por eso quizás penal dudoso para mí, pero cobrable. No fueron al VAR, no hubo intervención del VAR directamente, Tobar dijo penal y ahí va Messi. Lionel Messi, gol 37 en las oficiales en la selección. El remate fuerte ante un arquero muy largo, 1,98 m mide Domínguez. Acertó el lugar donde Messi disparó, pero la tocó con la mano izquierda, la pelota entró. Ahí vemos en esta oportunidad totalmente el penal como fue. Zurdazo fuerte de Messi, donde el arquero la tocó, pero no pudo desviar su trayectoria, se incrustó. Y con este gol, Argentina se quedó con los 3 puntos en el debut que tiene por las eliminatorias. Vamos a las estadísticas, porque hoy hay partidos. Como dijimos, Paraguay 2, Perú 2, Ángel Romero 2 goles para el conjunto guaraní, y también André Carrillo 2 goles para el conjunto incaico. Uruguay 2, Chile 1, Suárez, Gómez, los goles del conjunto uruguayo. Para Chile había empatado Alexis Sánchez. Y Argentina 1-0, Messi a los 12 del primer tiempo. Hoy tenemos por la TV Pública 20:30 Colombia con Venezuela. Y también ahí está a las 21:30 por Teis Sport el Scrat. Brasil aparece en las eliminatorias ante el débil Bolivia. Me parece que sí, sí, como decía algún periodista, gana Brasil. Esos son los partidos de hoy. Las posiciones, faltando lo de hoy, Uruguay y Argentina tienen 3, Paraguay, Perú 1 y están Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, que todavía no jugaron, sin unidades, y Chile y Ecuador, que van por la revancha el día martes. Esas son las actualizaciones de nuestra eliminatoria sudamericana. Recordemos que son los 4 primeros quien clasifica y el 5º va a un repechaje. Todavía no se sabe si con Asia con un conjunto de una selección de Oceanía van a un sorteo para ver quién podría tocar en el repechaje, pero esto recién comienza. En noviembre va a haber 2 fechas más y ahí se cierra por lo menos la temporada 2020, y el 2021 va a ser cargado de eliminatorias. Vamos a pasar a otro de las informaciones, porque hoy juega en Roland Garros, uno de los argentinos, por semifinales, hablamos de Diego Schwartzman, va a jugar ante el número 2 hoy por hoy en el tenis de ATP en el ranking, que es Rafael Nadal. 9:50 está pautado este partido. Dentro de un rato, prácticamente una hora justito, van a salir a la cancha el Peque ante el máximo ganador de Roland Garros, quien es el griego que llegó a las semifinales que van a disputar justamente en el día de la fecha. Así que paseo, pero esa es la actualidad de los argentinos. Vamos a hablar ahora de el mundo de la redonda. ¿Qué tenemos para hoy en cuanto a las efemérides futboleras? Hoy tenemos una reliquia, 1994. ¿Qué pasaba? Aparecía debutando como entrenador Diego Armando Maradona en el estadio de Huracán Corrientes, donde el Deportivo Mandiyú, su equipo,
jugaba con Rosario Central. Hacía dupla con Carlos Fren. No le fue bien a su equipo, pero vamos a ver las imágenes de este partido. Deportivo Mandiyú enfrentaba a Rosario Central en Corrientes. Maradona estaba sentado muy cerca de la cancha junto con su hermano Lalo. Mauricio López es quien le pega. Alvarenga y otra vez el paraguayo. Ahora el que saca y tiene esta oportunidad es Dante Fernández. Gerson Díaz y el negro Palma. Bernuncio. Alvarenga le cobraron offside, esto lo enojó a Diego. El árbitro fue Luis Oliveto. Obregón, Alvarenga y otra chance para Mandiyú. Bonano, atención, el negro Palma, 42 minutos del primer tiempo y como antes o como siempre. En una tarde de golazos, aquí en esta jugada vino el golpe de Dante Fernández para Bonano. Oliveto le pone tarjeta amarilla. Si lo vio, lo tendría que haber expulsado. Ahora en el segundo tiempo, Escobar, Alvarenga y presten mucha atención. El que llega es Bernuncio. Un gol espectacular. Ángel Ramón Bernuncio, el festejo de Diego y de Lalo. Escobar con Alvarenga, quien la baja de cabeza es Dante Fernández y desde allí, y poniéndola en ese ángulo, el exjugador de San Lorenzo ponía 1-1. Por esta falta de Dante Fernández, Oliveto lo expulsó. Se quedó Mandiyú con 10. Palma, Sánchez, no va a llegar Rodríguez, el Kiri González para Vitamina Sánchez. Y de zurda, el partido estaba 2-1. Ahora Alvarenga, había posición adelantada, la pelota termina en la red cabeceada por Rodríguez. Con esta toma es muy difícil decidir. Aquí el Nuno Molina y Goicochea que impide el tercero. Ahí pasaba este recuerdo increíble, el Deportivo Mandiyú jugando en la máxima categoría de AFA, y justamente también hablamos de Rosario Central, Omar Palma, el chaqueño, el número 10, jugaba todavía Vitamina Sánchez, por supuesto varios jugadores en este recuerdo que pasaba hace muchos años, donde el debut de Diego Maradona no fue bueno, después pasó también con esta dupla Racing Club de Avellaneda, pero más o menos el tema de entrenador para Maradona, hay que dar vuelta a la página, aunque dirigió también la selección argentina. Esta fue la última información que tuvimos hoy, vamos a volver seguramente con el segmento deportivo el día lunes, pero ya llega Liliana para cerrar el noticiero. Hasta el lunes. Comprate todo. Paga con tarjeta Chigüé. Porque Chigüé te conviene. Es de Formosa. Es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia. Confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia.
Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresa a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi negocio personal, para crecer siendo el mismo. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Establecer una pausa, nos vamos a volver a encontrar Dios mediante el lunes con la información aquí en directo por Canal 7. Y bueno, no se vaya porque tenemos también nuestro programa deportivo en un ratito con Carlos Gilbert, que ya está dando vueltas acá por redacción.